Sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales, y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos lleva a comentar sobre lo sucedido en la final juvenil de los Juegos Escolares. También nos acercaremos al fútbol de base en el oriente del país y su impacto en la recreación de los jóvenes. El equipo de Camagüey es el nuevo campeón del fútbol juvenil en Cuba. A pesar de comenzar la final con un revés ante Holguín, los camagüeyanos se repusieron para derrotar a Santiago de Cuba y Santi Espíritus y ganar su grupo clasificatorio. Ya en la discusión del título, los Miuras golearon 4-0 a Matanzas para suceder a La Habana en la cima de la categoría. Nuestra actuación fue la esperada porque quedamos campeones nacionales y ya de esa victoria se la queremos dedicar a nuestro pueblo camagüeyano. La actuación de Camagüey ha sido muy buena ya que nos preparamos en todo el año para tener este resultado. Fue un resultado que no vino bien para el equipo, los ánimos, porque hubo un penal que no tenía que haber ocurrido porque fue un error tácticamente del equipo. Nosotros lo supimos superar para los próximos enfrentamientos. La clave de la victoria fue la unión del equipo y la táctica de juego que nos dio el entrenador. Primero de todo, disciplina y hacerle caso a los entrenadores, cumplir tácticamente, ya que nos llevó a resultados buenos, que fue obtener la medalla. Esperamos el próximo año con la nueva generación y con la que están obtener el campeonato nacional. Me pareció esta estructura de la final mejor que la del año pasado, ya que la del año pasado era una liga y esta se hizo por dos grupos, uno de cuatro y otro de tres, y esta estaba más emocionante porque los primeros de cada grupo iban a discutir el oro y los segundos iban a discutir el bronce. Era más emocionante. Ya el año pasado en la liga ya tú sabías más o menos quién era el campeón, subcampeón, porque era una liga. Para poder esperar el resultado entre el partido de Santiago y aquí, nosotros, como aquí quien dice, estamos confiando en Santiago de le ganar a aquí siempre en un momento positivo y salió el resultado. Y cuando llegó el resultado, sabíamos que Santiago lo había ganado 2-0 aquí y estábamos muy curiosos porque íbamos a discutir la medalla. Vamos.
Salsacito y me voy. Del torneo y en los colectivos cuando obtuvimos la medalla. Fanático la pelota, vivo. El muñequito, ¿eh? ¿No son? Con la satisfacción de haber sido sede de esta 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales y también los Campeonatos Nacionales. Perder una final siempre provoca un sinfín de emociones y sensaciones negativas, por todo lo que implica quedarse a muy poco de alcanzar la gloria. Después de eliminar al campeón de la edición precedente y uno de los candidatos de peso al título este curso, La Habana, el elenco de Matanzas llegaba a la final con muchísima ilusión. Sin embargo, el desenlace del encuentro contra Camagüey no sería el esperado por entrenadores y jugadores del representativo matancero. El partido contra La Habana fue un partido preparado frente al colectivo de profesores, donde nos orientaron varias tareas, como la disciplina, la concentración. Había que siempre mantener mucha organización dentro del partido. La actuación de Matanzas este año en la final de los Juegos Juveniles fue muy buena, a pesar de que el año pasado tuvimos el lugar 15 y nos propusimos coger un mejor lugar este año, el cual con la disposición y los entrenamientos, los diferentes trabajos que tuvimos, obtuvimos la medalla de plata este año y fue una gran actuación. Se vio una gran diferencia del partido contra Camagüey porque se supo que iba a ser un partido de bastante exigencia, luego que nos faltó un poco de responsabilidad tácticamente. Y se hizo el trabajo, pero faltó un poco más de disposición entre el equipo. Y pues nada, tener eso de experiencia para el año que viene. Para mí el mejor momento del torneo individualmente fue cuando le di la victoria a mi equipo frente a La Habana, ya que a esa importante victoria pudimos ir a discutir la medalla de oro frente al equipo de Camagüey. Para mí la final de los Juegos Juveniles y Escolares, una actuación bonita, donde el año pasado obtuvimos el lugar 15 y este año nos propusimos entrenar fuerte para lograr el mejor lugar donde obtuvimos la medalla de plata. Estamos muy contentos y orgullosos de ese puesto. En las últimas semanas nos hemos acercado a todo el movimiento futbolístico que se vive por estos días en el municipio holguinero de Mayarí, donde el fútbol es una de las principales opciones recreativas del verano. En esta emisión, nuestro colaborador Luis Lamoc Kiala nos informa sobre la Copa 13 de agosto. Saludos amables televidentes, estamos en Fútbol por Dentro. El canal Tele Rebelde se encuentra en la barriada de Río Grande, en el municipio Mayarí, el Consejo Popular de Nicaragua específicamente, donde acaba de comenzar la Copa de Fútbol 13 de agosto, en honor a la memoria de nuestro invencible comandante en jefe. Aquí están participando un total de 20 conjuntos, 14 de ellos en la categoría de mayores, mientras que el resto, los 6, participan en la categoría escolares. Estos escolares trabajarán en horario de la tarde, mientras que en el horario nocturno serán los partidos que se van a escenificar en este campeonato o Copa de Fútbol 13 de agosto, que se va a extender durante todo un mes de verano. Un verdadero acontecimiento que ha llegado por 17ª ocasión y ha llegado para quedarse aquí en este territorio. El saludo al aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En nuestro Consejo Popular y en nuestra circunscripción 145 de Río Grande, una vez que hicimos el diagnóstico, pudimos comprobar
que en el periodo vacacional nuestros niños y jóvenes no tenían un lugar de esparcimiento. Y también pensamos que debíamos hacer un proyecto que llevara como nombre Fidel Presente. Y así denominamos esta Copa de Fútbol 13 de agosto, que hoy transita ya por 17 años e involucra a niños. Tenemos en esta época, o en esta etapa, 6 equipos de niños y 14 de jóvenes, que de forma organizada, con el apoyo del INDER y Cultura, desarrollamos una actividad comunitaria masiva y sana. Y también participa toda la comunidad y circunscripciones aledañas, porque es una parte donde se vincula el deporte, la cultura y la recreación. Lo consideramos muy importante que hoy ya arribamos a la 17 edición, y también hay que señalar que también ya iniciamos este año la primera edición de voleibol con la Copa 26 de julio. Brindar siempre un mejor espectáculo en cada salida al terreno. Dar el máximo de nuestro esfuerzo para alcanzar la victoria en cada presentación de nuestros equipos. Ser fieles defensores del deporte revolucionario. Dándole cumplimiento, bueno, a las indicaciones de la dirección del país en este tiempo de verano, creo que es significativo esta copa que se está desarrollando. O sea, la 17 edición de esta copa en esta comunidad, la comunidad de Río Grande, Nicaro, Mayarí. Creo que junto a la unidad del Consejo Popular, los jóvenes de esta zona que han tenido un papel protagónico, los trabajadores del deporte, no hemos dado la tarea de hacernos responsables de la parte técnica, y es una copa que ha venido triunfando. O sea, lleva 17 años y lo más significativo, que es en saludo al cumpleaños de nuestro atleta mayor. Creo que cumpliendo las indicaciones, nuestro municipio viene logrando el esparcimiento de no solo de los jóvenes, sino de los niños, adultos. Aquí en esta comunidad viene todo el mundo. Y no solo los habitantes de este Consejo Popular. Aquí vienen personas de Mayarí completo, del municipio completo. Creo que es el momento significativo para reconocer a su delegado, que fue uno de los principales que aportó la idea de hacer esta copa, a los jóvenes de esta comunidad, al grupo comunitario y los trabajadores del deporte, que bueno, han sabido mantener los resultados que tiene esta copa en el municipio. Y no solo esta copa, creo que hoy Mayarí como municipio tiene un gran júbilo. Ya tenemos 2 copas nocturnas en desarrollo y van a empezar 2 copas más en el municipio, que favorablemente van dándole cumplimiento al verano 2024. Y queremos agradecerle especialmente el colectivo de árbitros y todos los atletas que jugamos y participamos en esta prestigiosa copa, que es la Copa 13 de agosto. Se celebra todos los años, ya esta es su 16ª edición, y estamos muy orgullosos del papel que cumplimos aquí, porque para poder ampliar el campo de fútbol en nuestro país. Y muchas gracias. Para mí un alto privilegio que Fútbol por Dentro nos haya visitado, ya que era un sueño de muchos años. En la televisión siempre veíamos Fútbol por Dentro de aquí del pueblo de Levisa. Y entonces yo decía, un día llegará Fútbol por Dentro aquí. Entonces aquí se hace una de las copas de fútbol más grandes del país. Hemos tenido hasta 24 equipos. Muchos jugadores de La Habana han dejado sus vacaciones y han venido hasta aquí. Cada noche hay más de 2.000 personas que dejan todo lo que tengan que hacer para venir a esta copa. Esta es una de las copas más grandes, como ya dije, donde las reglas y arbitraje del fútbol se juega con el reglamento oficial de fútbol sala. Por aquí han pasado grandes árbitros de Cuba, como Pastor Manduley, de aquí de Holguín, de nuestro municipio Mayarí. Yadel Martínez Pupo han arbitrado aquí en esta copa de fútbol. Y es un privilegio para mí que ustedes hayan llegado hasta aquí, y vamos a enfrentar la copa y que gane el mejor. Inició con todo éxito en la barriada de Río Grande, en Nicaro, Mayarí, provincia de Holguín, la Copa de Fútbol 13 de agosto. Con muchísimo placer, Emilio Rodríguez Pupo y Luis Lamot Kiala, reportando para Fútbol por Dentro.
Miguel Alemán Valdés de Celaya. Hace algo más de una década, otro territorio mexicano, Puebla, acogía el certamen y Cuba haría historia al conquistar uno de los boletos en juego para el Mundial de Turquía 2013. Recordemos cómo llegó el elenco conducido por Raúl González Triana a aquel evento. En el descuento, aquí viene Cuba, viene el portero. Izquierda saca el servicio, aquí puede ser el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Justo en el blanco! Un rival importante va a ser la altura. La altura va a ser un rival importante, el equipo se está preparando bastante bien. Me hubiera gustado que este equipo hubiera podido competir en las mismas condiciones que van a competir los demás, o sea, haber hecho una base de entrenamiento a la altura, sería ideal para nosotros. Este es un equipo que estamos apostando todo porque puede dar un paso importante. Pero bueno, tenemos la limitante esa, sabemos que tenemos que luchar contra eso. Ojalá en los próximos días pudiera aparecer algún rival de corte internacional. Le da nuestra para poder jugar, ya sea acá o sea fuera de acá, da lo mismo, pero sí tratar de jugar con la categoría de ellos, porque va a ser muy importante para nosotros. De Canadá, tengo estudiado el partido del preolímpico, del 1-1 en Nashville, el año pasado, que era categoría sub-23. Creo que en estos países todos los equipos juegan el mismo sistema que juega la selección. De Nicaragua no conozco nada, no conozco mucho de Nicaragua. He tenido alguna información, pero no la que realmente necesito, por lo menos algunos partidos, he visto algunos partidos de ellos para poderlo estudiar más profundamente. Pero bueno, soy del optimismo de que los dos partidos pudieran ser asequibles para nosotros. Nosotros estamos llegando a México el día 16 para enfrentarnos a la altura a partir de ese momento, y a partir de ahí el 18 jugar contra Canadá, partido que tenemos que apostarlo todo por sacar un buen resultado, porque el día 20 va a ser un día muy difícil para nosotros por los efectos que va a surtir la altura. Si vamos en desventaja, puesto que llegamos a México el día 16 para competir el tercer día, contando los cambios climáticos del 16, 17 y el 18, jugamos el primer partido en pura fase negativa. Negativa quiere decir donde la hipoxia los repercute sobre el organismo de todos los atletas y van en desventaja, realmente van en desventaja. De este tipo de vista, desventaja en cuanto a la altura. La preparación ha sido muy buena y vamos a enfrentarla, vamos a tratar de luchar por eso. En la altura no es fácil jugar, se sabe que se trabaja con deficiencia de oxígeno y es muy difícil a veces respirar, y el clima de la altura te reseca la boca. A la hora de inspirar y coger el oxígeno, se te pega el abdomen al estómago, y si tú no tienes la voluntad necesaria para poder trabajar, no se puede trabajar bien. Y yo me lo he sentido en mi propia carne, porque nosotros fuimos bastante a México a jugar, y cuando usted hace dos o tres sprints, no puede respirar, es muy difícil jugar ahí, y entonces los pies se te ponen muy pesados, porque ellos te dejan la hierba alta, y entonces es muy difícil en el segundo tiempo. Y tengo una anécdota muy bien. Nosotros estuvimos ganándole una vez a un equipo mexicano al preolímpico, eliminatorias olímpicas, 2-0. Y en el segundo tiempo no podíamos levantar las piernas porque la hierba estaba muy alta y el cansancio no puede. Muy difícil. El equipo es un equipo que está bastante equilibrado. Nosotros tenemos una buena portería, una buena línea defensiva. Somos un equipo que permitimos muy poco. Y anotamos bastante. Nosotros en Jamaica no nos fue muy bien con la línea de ataque. La línea de ataque nosotros no asumió el rol que venía asumiendo. Pero bueno, creo que el resto del equipo anotó los goles y eso es muy importante para nosotros. La delantera no nos pudo producir, pero bueno, la media cancha se encargó de resolver los momentos importantes. Estamos trabajando duro en base a eso, sobre todo con la línea de ataque nuestra. Creo que se ha mejorado, pero sería importante para anotar bien esas deficiencias si el equipo pudiera jugar, ¿no? Más de lo que intentamos jugar. En Jamaica ahora, en los puestos partidos que no tuve la oportunidad de anotar la ofensiva del equipo, hasta que ganamos dos partidos y el último lo empatamos. No pude lograr anotar algún gol, pero creo que ya he mejorado en eso, el exceso de confianza y no apurarnos mucho a la hora de definir, que eso es lo que nos está faltando a los tres delanteros que participamos ahora en Jamaica, que ninguno de ustedes pudimos lograr el gol.
Bueno, ya eso se está entrenando y pensamos que ahora en México las aspiraciones mías es anotar goles, que es lo que hace falta, y ayudar a que el equipo clasifique para el Mundial. ¿Tú eres uno? Nosotros iniciamos este periplo en el mes de mayo, nos fuimos a competir en julio a Dominicana. Ahí pasamos por Haití, hicimos dos partidos en Haití, muy buenos dos partidos, un empate a uno los dos partidos. De ahí viajamos a República Dominicana a jugar un grupo eliminatorio de cuatro, donde solo avanzaba uno solo. Nos tocó a nosotros avanzar en esa ronda. En la primera fecha creo que el equipo se comportó bastante estable, en la segunda fecha igual, en la tercera fecha, a pesar del 0-0, creo que fuimos superiores a República Dominicana. Lo importante era ganar el grupo, o sea, ganó el grupo. La primera fase en Dominicana me sentí muy bien, marqué tres goles. Marqué dos goles en el primer partido. Empezamos perdiendo 1-0. En el minuto 40 logramos empatar con gol de Dairo. A partir de ese momento el equipo en el segundo tiempo entró con otra imagen. Tras que el entrenador nos habló sobre el planteamiento táctico, lo que estábamos haciendo mal. Y desde que entramos en segundo tiempo bien concentrados, y ahí pudieron venir los otros cinco goles. El primer gol que marqué fue de cabeza y el otro fue solo contra el portero y le eché hacia un lado y fue gol. Superior. La única deuda que nos queda es que desde que jugamos en noviembre para acá no hemos tenido ningún partido internacional y eso pudiera pesar bastante en las aspiraciones nuestras. Surinam era un equipo muy fuerte. Nosotros nos impusimos desde el primer tiempo y el partido fue caminando bien como nosotros esperábamos. Yo me sentí contento realmente. Era el primer partido nosotros en Jamaica después de la primera fase y sacamos los tres puntos, que era lo más importante. Fue un partido que me puso muy... Está algo que nervioso, ¿no? Pero el equipo respondió. El equipo respondió a pesar de las dificultades, respondió y salimos a la cancha con tremendo entusiasmo y deseo, y pienso que salieron los resultados. Llegamos al último partido y Jamaica pierde un jugador. Ahí creo que fuimos superiores a Jamaica, nos faltó concretar. Creo que ese partido llegamos con mucha ilusión, íbamos a enfrentar a un mundialista, que fue su 17, y el equipo llegó muy bien preparado para ese partido. Creo que en esa fase el equipo se preparó mejor, a pesar de que no pudo competir. Era una deuda que teníamos pendiente para llegar a ese torneo. En esa ronda fuimos segundo lugar, porque Jamaica no tuvo un gol más que nosotros. Nosotros terminamos con 7 puntos. Y eso nos permitió acceder ahora por derecho propio a la última fase de la CONCACAF. Yo hacía muchos años que he venido trabajando con sub-17 y sub-20 y me parece que no me he encontrado con un equipo con la calidad de este grupo. Y el nivel técnico, el nivel de estatura que tiene es muy bueno y tiene mucha disposición, mucha entrega. Ese equipo está bastante bueno y con una buena preparación creo que podemos clasificar, aspirar a llegar a un Mundial sub-20. Para Puebla la defensa es la principal arma, porque ya que los equipos tienen más nivel que los del Caribe, tengo que estar dirigiendo constantemente la defensa para que no me anoten gol y sea beneficiario para el equipo. Y la defensiva nuestra es muy fuerte. Yo me entiendo muy bien con Colón ahí atrás y yo creo que sí, que podemos avanzar hacia el Mundial ahí en Puebla. Hemos trabajado mucho en las coberturas, los centros, muchos centros de córner, faltas ofensivas. Nosotros vamos a llegar al Mundial de Puebla. Estamos seguros que vamos a llegar al Mundial. Sin preparación en altura, como quiera, nosotros vamos para adelante. Nosotros no tenemos nada en contra de eso, lo que dicen que el fútbol aquí en Cuba no avanza. Muchos dicen que está en el futuro de sub-20 este, porque el sub-20 este tiene mucha potencial para poder clasificar hacia el Mundial de Turquía. La materia prima está. Lo que hay que saber explotar. Si los que normalmente vienen siendo mejores que nosotros juegan, van a seguir elevando su nivel. Y si nosotros no jugamos, ¿de qué forma elevamos el nivel? Porque yo creo que haciendo partidos acá en provincia te pudiera resolver en algún momento, en una etapa general, en una etapa especial, pero en una etapa precompetitiva y competitiva, creo que debes lanzarte al mercado y tratar
de jugar al menos 6 o 7 partidos con equipos de nivel y sobre todo de la edad de ellos, que sea de la sub-20. Ese es el material que tengo en la mano, sé lo que me voy a jugar, sé todo lo que he intentado cuando llegué a este equipo sub-20, todo lo que he logrado con este equipo, y lo que me da es tristeza que el equipo no se ha podido preparar en las verdaderas condiciones a las cuales va a competir. A partir de eso, bueno, vamos a luchar. La posibilidad de verdad que es real, es real. En este momento creo que el equipo está en bastante buenas condiciones para hacer un buen papel y lograr la calificación, de verdad que sí. Nos han dicho que vamos a hacer una preparación en las alturas, que nos hace falta porque todos los equipos en estos momentos están en las alturas, pero ya que no se ha podido, vamos hacia México sin entrenar, pero nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Si caemos, vamos a caer bien parados, porque no nos vamos a matar tan fácil. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima. We'll be right back.